Ay, bicho, yo este control, vieran que. Y ahora se puso más linda, puso una hora. Hoy. ¿Ya no te estabas aquí, esperando? Sí, desde las 8. ¿Tú estabas con mi mami cuando yo entré? ¿Qué pasó, Super Panda? Sí, hice unas con mi mami. Hola, Super Panda, dígame. Vale, bicho, venimos ahorita en forma, en modo tranquilo. ¿Cómo te quedó él? ¿Te gustó él? Sí. El que yo te dije, te hiciste. Vamos a ver. Juárez, gracias. Pero sí se te ve bien. Bonito. Bicho, vamos todos dando tap tap a la pantalla, gente. Miren, ya vienen con todos los poderes y nosotros con estas piedras. A ver qué tal nos va. Viene a ganarte de nuevo la Jocelyn, dice. Claro. Ya está bien. Qué barbaridad. En vez de invitar a sus amigos para que vengan a apoyarme. Todos los que están aquí de la Tap Tap, que no vives con Jocelyn. No, la Jocelyn vive sola en su casa, pues. Ella vive aparte. Bueno, ella vive en su casa. Decirle. Es que mire, Juárez, ella tiene o tenía moderadoras y bloquearon a mucha gente, o sea, han bloqueado bastante. No ha sido ella la que ha bloqueado. Juntos. Sí, Juárez, mucha gente se confundía por preguntas que hacen o a veces ponen comentarios, entonces, saludos, Jonathan. Hay cosas que a veces las confunden en qué forma lo están diciendo. O a veces por decir cosas también. ¿Cómo es? Saludos, Joffrey. Bicho, vamos todos juntos. Bicho, hay que ver si podemos activar aunque sea los dobles antes que se nos acabe el tiempo. Todavía tenemos tiempo para ver si podemos desbloquear dobles. Ajá, cabal, Rogelio. Pero no es el caso de todo, ¿verdad? Han habido confusiones también. Ya le van a llegar a la Jocelyn. Es que nomás llega la prima de la Jocelyn. Regrese, Raimundo. ¿Ya estaba durmiendo usted? Bicho, todos tap tap a la pantalla, todos tap tap a la pantalla. Gracias, Esmeralda. Ela. Saludos a Jocelyn, dice Raimundo. Saludos. Yo creo que cuando te estás metiendo en jamaca, sí, me maría. Sí, sos débil. Soy débil, fíjate, para las hamacas, soy bien débil. Bicho, ¿cómo es posible? Ya ve mi primer regalito. Ahí está. Oh, qué lindo, cómo está durmiendo, mi amor. Bicho, den tap tap a la pantalla, porfa. Te cuento que ya está mejor la negrita. Bueno, no te escuché. ¿Y qué era lo que tenía al final? Es que solo tenía
un ojo así chiquito. Cuando te conté, no quiso comer, no andaba jugando, no se levantaba, ni hacía, mira, ni se andaba, así como es que andan lambiendo todo el tiempo, nada. Y a la mañana ya amaneció más feliz, ya quería jugar, comió, y ya andaba así como que corriendo para todos lados. Qué chido. Ay, yo siento que se debe preocupar uno cuando un gatito se le enferma. Sí, nosotros todos enfermos los dos, pero si seguía más mal, le íbamos a llevar a un veterinario. El más barato que encontraron. Vamos a ganar, bicho, cuánta Queen tenemos. Alguien sabe, alguien que me diga por favor, bicho. Alguien que me diga por favor. ¡Seis! Vamos con 10, vamos por 10, vamos por 10, vamos por 10, vamos por 10. 7, ok. Con esta van 7, ok, vamos por 10, bicho. Ay, ando un cuerito y me lo quiero trabar. Ok. Gracias, Juárez. Muchas gracias, Elvira. Gracias, Aurora. Vaya, bicho, vamos ahorita con Alberto de que 100 puntos y se calla la que va perdiendo. Vamos por la número 8, Pinocho. Ah, es que Rogelio, para usted no es algo normal escuchar esa palabra. Hola. 100 puntos y la callamos. 100 puntos y la callamos. 100 puntos y la callamos. 100 puntos y se calla la otra. 100 puntos. Pues bien, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le va? Por aquí todo bien. ¿Y por ahí? Va a callar la hombre, dijo. Démosle todo junto. Saludos, Elizabeth, y gracias. 100 puntos necesitamos para callarla. No me cansaré. Qué bueno, de... igualmente me alegro. Me alegro que esté bien. ¿Puedo cantar? Gracias, Elvira. Thank you. Vamos, gente. Vamos todos juntos. Vamos a cantar. A ver, pidan ustedes canciones y yo les canto, pues. Ustedes solo digan Jocelyn. Ustedes digan Randy y yo salgo. Pídenme una canción, pues. La que va perdiendo no puede hablar. Recuerden que ese es nuestro reto. Quien pierde no habla. Ese es el reto. Pídenme una canción, chicos. Pídenme una canción. Yo la voy a complacer. Yo los voy a complacer. Tengo que contar. Bueno, una canción que canté de... Le voy a cantar una canción que canté de Gracie. Y dice así. No. Por venir, escupe cuando te conocí. El destino te puso para mí, sé que no me lo esperabas, sé que no te lo esperabas cuando me presenté. Y aunque no sé qué, buscando te encontré. Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir. Lo supe cuando te conocí. El destino te puso pa' mí. Y si yo no paraba de verte, cuando a los ojos te miré, te juro que yo sentía que de repente me cambió la suerte. Sabía que estarías en mi futuro desde que te besé y entendí. El tiempo que te regalé fueron necesarios para tenerte aquí conmigo. Gracias, Gazú. Hola, bebé. Gracias, Gazú. Si el video les gustó, regálame un like y comenta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.